Try not to run into any gecko along the way. This is the rose of eating of nice bread still up here to do my. Avoid unnecessary combat whenever possible. In this war, neither side is your enemy. There's no point whatsoever in you getting into a fight. Got it? Thank you.
What's that? Snake, it's me. Huh? Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Metal Gear? That's right. Just like Rex. But this gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the Solid Eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light-amplifying night vision. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their home turf. Snake,
I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. How thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. You coming? Of course. I'll follow you wherever you go, like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the solid eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. Snake, it's kind of a schlep, but I've sent you data on an alternate route. Follow the mark on your radar. Charge!
Mientras perdía el conocimiento, podía, no preguntéis cómo, escuchar las voces de los moribundos. Personas aplastadas por edificios o quemadas vivas en incendios. Tris perdió a su hermana. Casi me perdió a mí. Sig se mantenía ahí, convencido de algún modo de que despertaría, a pesar de que la ciudad se venía abajo. Y se declaró una plaga, seguida por revueltas, robos y violaciones, el suicidio de la civilización. En un burdo intento de contener la amenaza biológica, el gobierno cerró todos los accesos de la ciudad. Ahora estamos encerrados en esta jaula rodeados de psicópatas. No quedan policías en las calles. Todos han muerto o se han cagado de miedo antes de enfrentarse a las bandas que lo controlan todo. Las cosas fuera estaban mal, pero en mi interior, muy dentro, algo estaba brotando. Al principio estaba muy asustado. No podía hablar con nadie ni consultar con expertos. Pero con el tiempo aprendí a controlarlo, a dominarlo. Espero que aún no sea tarde. Creía que ibas a ver la tele. Se han vuelto a agotar las baterías. ¿Te importa ponerlas en marcha? Claro, me gusta ser útil. Habrá que cargarlas todas. La tele chupa un montón. ¡Así que me gusta! ¡Bien hecho! ¡La caja tonta funciona! Qué raro. Creía que tenía más energía. ¿Sí? Intenta freír esos monigotes de ahí. Con todos los locos que hay sueltos, me gustaría ver de lo que eres capaz. ¡Sí! ¡Dales bien! ¡Uh-ha! ¡Uh-huh! ¿Has visto eso? Volaba tan bajo que creía que se iba a estrellar aquí. ¡Eh! ¡Es ese tío de la tele! ¡Me encanta ese tío! Acabo de enterarme de que los federales han lanzado algunos paquetes de alimentos en Archer Square. Los mentirosos de la prensa oficial nos dicen que todos vamos a recibir nuestra parte, que vendrá más comida. Ya, para ellos es fácil decirlo. No están viviendo en este agujero infernal. Lo cierto es que nos han abandonado y nadie nos va a salvar. Así que id a Archer Square y conseguid esa comida antes de que aparezcan los segadores. Voz de la supervivencia, colgo. Te dije que lanzarían comida. Tío, estás tonto. ¿Tú crees que a los chupatintas esos les importamos una mierda? Esto es un montaje publicitario. Pero eso no va a impedir que vayas a ver qué pillas. Pues claro que no. Tengo que comer. Tú ve por las escaleras. Yo usaré el ascensor express. Tío, a ti te toca todo lo divertido. ¿Qué cosas hay que ver? ¡Vaya menudo brinco, tío! Me gustaría poder hacer algo así. Bajar por las escaleras corriendo no mola. Cole, antes de ir hacia Archer, necesito mi nueva pistola. Venga, dilo. ¡Oh! Fue para verlo. En cuanto la tocaste, la electricidad de tu mano prendió la pólvora y... ¡Kabum! Tendrías que haber visto la cara que se te puso. Casi me vuelo la mano. Por eso no te voy a dejar tocar la nueva. Tuve que darle a tipo una de mis baterías caseras a cambio. ¿De esas que explotan cuando las usas? Bueno, él no lo sabe. ¡Vamos! Me dijo que iba a dejar el arma en un aparcamiento a un par de manzanas de aquí. Oye, Cole, ¿sabes lo que echo de menos? La pizza.
Una porción grande y grasienta con sus rodajitas de pepperoni. Y el día de cobro, tener un buen fajo de billetes en el bolsillo. Me conformaría con agua caliente. ¿Te acuerdas de aquella vez que volvíamos de casa de Daffy y tenía que mear? ¿Y de aquel poli en bicicleta que me decía que levantase las manos? Le measte encima. Me dijo que pusiera las manos en alto. Mientras se limpiaba, me subí al coche y nos piramos. ¡Fue genial! Sí, genial. Hasta que nos topamos con la barrera policial. Lo que yo decía, genial. Maldita sea, no podremos volver a repetir algo así. No, a menos que algún genio invente un coche que no explote cuando me subo en él. ¡Ah, venga ya! Me dijo que la iba a dejar debajo de un coche. ¿Y creí que solo habría un coche? Nunca la encontraremos. Apártate. Se me ocurre algo. ¡Genial! ¡Vaya! No tenía ni idea de que pudieras hacer algo así. Yo tampoco. Ha sido como una oleada. Oye, pues no pareces muy cansada. Agotado de repente. Espera un poco. ¿Has visto eso? Tío, eres una batería con patas. Tienes que recargar cada vez que echas unos rayitos. Puedo sentir cómo me recorre la electricidad. Es casi como si me estuviese curando. ¡Mola mil! Venga, vamos de cabeza a Archer Square antes de que alguien se lleve todas las birras. Cole, ¿me oyes? Hola, nena. ¿Sabes que han lanzado comida? Sí, Sig y yo vamos para allá. ¿Cómo estás? Bien, supongo. Mis poderes están aumentando. Antes apenas podía encender una bombilla. Ahora salto desde edificios y frío basura en la azotea de Sig. ¿Saltaste de un edificio? ¿En qué estabas pensando? Tranquila. Estoy bien. Tómatelo con calma. Después de lo de Amy, no podría. Ya. Bueno, nos vemos en Archer Square. Te quiero. Yo también. Atascada ahí arriba. Odio tener que decírtelo, amigo. Pero eres el único que sobreviviría a una caída así. Tienes que escalar hasta ahí y soltar eso. ¡Sube ahí, Cole! ¡Los segadores estarán al llegar! ¡Sí! ¡Tenemos comida! Maldita sea, demasiado tarde. Fue cuando los vi por primera vez. Segadores. Antes de la explosión eran un montón de yonkis pasando droga. Ahora dominaban el distrito de Neon. Llevándose lo que querían. Hasta hoy.
suficiente para alimentarnos varias semanas, incluso más. Seguro que si frío a un par de personas, el resto saldrán corriendo. Obtendríamos la comida, pero esta gente podría morir de hambre. He abierto una. Vamos a comer. Hola, Tris. Me alegro de que bajaras la comida. La gente se muere de hambre. Hago lo que puedo. Alguien tenía que ayudarlos. Esos idiotas nos han dado ciruelas en conserva. ¿Quién querría comerse esta porquería? Mirad esto, Empire City. Las imágenes que estáis viendo las grabó una cámara de seguridad cerca de la zona cero. ¡Cool! Este es el hombre. ¡Sales en la tele! ¡Nuestras vidas! ¿Murió algún familiar vuestro? Bueno, ya sabéis a quién culpar. Si tenéis información sobre este tipo, hacedmelo saber, porque tenemos que advertir sobre este terrorista. Sea quien sea, le haremos pagar por esto. ¿Te han llamado terrorista alguna vez? Todo lo que recuerdo de aquel día es ir a trabajar y luego correr para salvar mi vida. Pero ese vídeo, ¿cómo obtuve el paquete? ¿Y por qué entregaría una bomba? ¿Y para quién? En cualquier caso, las consecuencias fueron inmediatas. Lo que hubo entre Tris y yo ya no existía. No dijo nada, sin sentimientos, nada, solo se marchó. Para entonces la gente que se cruzaba conmigo empezaba a reconocerme. Las cosas se ponían feas, hasta Sid me miraba raro. Los dos hicimos un plan rápido para encontrarnos en el puente Stanton e intentar salir de la ciudad. Espero que aparezca, porque ya no me quedan muchos amigos. Sick, gracias por cuidar de mí. ¡Claro, tío! No haría nada que te pudiera cabrear. ¡Nos vemos!
true warrior does not hide, Poseidon! Leave the sea and face me! You have disrespected the gods for the last time, Kratos! Zeus should have kept you where you belong. No
matter how many gods fall, there will always be another to stand against you. They will fall as well. The death of Olympus means the death of us all. Then prepare for your death, Poseidon. You can no longer hide behind the skirts of Athena. Athena is dead because of the rage that consumed you, Kratos. What more will you destroy? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! Petulant child! I will tolerate your insolence no more! As a god, have
Having suffered the ultimate sacrifice, I have been denied release. I will defeat Olympus. I will have my revenge. Of Hades have never held me! Death cannot hold those with purpose, Kratos. Athena? I have missed you, Spartan. I don't... My sacrifice to save Zeus has brought me to a higher existence. You still appear to be an Olympian. Appearances can be deceiving, Kratos. So can the children of Olympus. Perhaps. But remember, my death came by your blade. My blade was meant for Zeus. Be quick with your words. As we speak, the war for Olympus rages on, and mankind suffers. Let them suffer. The death of Zeus is all that matters. Zeus will not fall as easily as Ares. To destroy the king of the gods, you must seek the source of his strength, the flame of Olympus. You once sacrificed yourself to save Zeus, and now you seek to destroy him? What has brought about this change? I see truths where I did not before. Perhaps these will earn back your trust. These are the Blades of Exile. They will help guide you on your journey to the flame. Remember, as long as Zeus reigns, there is no hope for mankind. Destroy the flame, Kratos, and the very foundations of Olympus will crumble. Thank you.
arrows. Use them to call forth the spirits of your exiled Spartan brothers.
Suffered enough, Spartan. Hades, he sentenced me to this eternal torture. My prison of tinder. But now that you are here, you can free me. All I have left is my bow. Please, free me. And it is yours. Me on fire. I cannot help you. Please!
You have gained the bow of Apollo. Its fiery arrows will clear your path.